It's a very fundamentalist country. There's no correlation between their opinions and policy. Political leaders pay no attention to them. The policies are set at the very top, a fraction of 1% of the population. The elections are basically bought. You can't run in a presidential election unless you have several billion dollars, which means corporate backers. And they pretty much determine policy. So it's a plutocracy, not a democracy. Diciembre del 2014 se aprueban leyes ya en el Congreso de Estados Unidos con visión y con aplicación extraterritorial, algo que va en contra de todo el derecho internacional. Y lo que hace Obama con este decreto es simplemente el clímax de todo un proceso que ya venía gestándose, que lo fuimos denunciando, que lo fuimos peleando en el ámbito internacional. Pero por otro lado, le saca la careta a ese proceso. Porque todavía hasta este decreto presidencial podían tratar de convencernos a los pueblos de que no, que la intención no era intervenir, que cómo se les ocurre. Y hoy queda absolutamente claro que la intención es inmiscuirse, intervenir, y si en algún momento tienen que tomar la decisión de invadir, lo van a hacer.